tal, chicos? ¿Me habéis pillado soñando despierta? Ay, me encanta soñar, ¿qué queréis que os diga? Despierta o dormida, me da igual. Y estoy segura de que a vosotros también. ¿A que sí? Y es que todos hemos comprobado más de una vez que a través de los sueños entramos en un mundo maravilloso, lleno de imaginación y de fantasía. Ay, lo que no sé si sabéis es que todos los sueños tienen su significado. El problema es que a veces soñamos con cosas tan cotidianas que no le damos ninguna importancia. O con otras tan raras que no tenemos ni idea de lo que significan. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos es que los sueños nos aportan información. Detalles que podrían servirnos en nuestra vida diaria. El no saber aprovecharlos es una verdadera lástima. Así que me parece que ha llegado ya el momento de que le prestemos un poquito más de atención a nuestros sueños. En todos los sentidos. Por eso precisamente hoy os he traído la historia de un sueño. Pero no de uno cualquiera, no. De un sueño que acabó haciéndose realidad. Ay, y que espero que os sirva de inspiración para conseguir los vuestros. Este es la historia del sueño de Elsa. Ay, hace muchos años, en un hermoso palacio de Roma, nació una niña a la que llamaron Elsa. Su madre era una auténtica aristócrata que descendía nada menos que de la familia Medici, una de las más célebres de la historia de Italia, que había contado entre sus miembros con grandes hombres de Estado, con papas, con reyes y mecenas y hasta con poetas. Su padre, reconocido orientalista, especialista en lenguas antiguas y profesor de la universidad, pertenecía a una de las más sabias e inteligentes familias italianas, los Schiaparelli. Y si no escuchar, el primo de su padre, sin ir más lejos, se había convertido en uno de los egiptólogos más importantes después de descubrir la tumba de la reina Nefertiti. Ahí es nada. Y el hermano de su padre, su tío Giovanni, acababa de entrar a formar parte de la historia de la astronomía después de haber realizado los primeros mapas del planeta Marte. ¡Hala! Supongo que todos estaréis pensando que viviendo en un palacio tan espectacular como aquel y rodeada de gente tan espectacular como aquella, la infancia de Elsa tuvo que ser impresionante. Ay, y si bien es cierto que estudió en los mejores colegios de Italia y de Suiza, que asistió a las mejores fiestas, que se rodeó de las mejores obras de arte y que supo aprovecharlo de la mejor manera posible, también es cierto que no todo fue de color de rosa. Según parece, su hermana Beatriz era tan hermosa que acaparaba todas las miradas y todos los halagos allá donde iba, especialmente en aquellos fastuosos bailes en los que conseguía que todos los jóvenes acabasen locamente enamorados de ella. La pobre Elsa a su lado pasaba totalmente inadvertida, sintiéndose siempre bastante fea. Aunque lo que a ella de verdad le disgustaba era que sus padres fuesen tan importantes y tan famosos, porque siempre andaban de acá para allá, viajando, trabajando, ocupadísimos en organizar fiestas. Ay, en aquel palacio, la pequeña Elsa acababa sintiéndose siempre bastante sola. Pero si me acabo de dar cuenta de que no os he contado algo muy importante. ¡Ay, vaya despiste el mío! Se me ha olvidado deciros que a Elsa no le gustaba nada su nombre. Pero nada de nada. Ella siempre prefirió
que la llamasen Schiap, como las primeras letras de su apellido, Schiaparelli. Espero que si me está escuchando no se haya enfadado conmigo. Bueno, el caso es que Schiap, a pesar de sentirse sola muchas veces, nunca jamás se aburrió. Schiap, cariño, ¿estás aburrida?, le preguntaba a su institutriz cada vez que se la encontraba mirando al infinito. ¿Aburrida yo? Por supuesto que no, estoy pensando. Y es que resultaba del todo imposible que Schiap pudiese aburrirse. ¡Ay! Porque su cabecita siempre estaba funcionando. Su imaginación era desbordante. Su creatividad, infinita. ¡Ay! La pequeña Schiap nunca en su vida supo qué era eso tan extraño que los demás llamaban aburrimiento. Ella siempre pensó: hace falta realmente ser estúpido para aburrirse, con la cantidad de cosas que hay por hacer y sobre todo por inventar. Y de toda esa cantidad de cosas que había por hacer, había tres que a Schiap le gustaban especialmente. Una de ellas era ir al circo. Ay, la primera vez que la llevaron a una función, se quedó absolutamente fascinada. Le gustó todo. Desde los acróbatas y trapecistas, que parecían volar por los cielos como si fuesen pájaros danzando, hasta los malabaristas o los domadores de leones y de elefantes. ¡Ay! En el circo todo era tan hermoso. Las luces, los colores, los trajes. ¡Ay! La segunda diversión favorita de Schiap, la que podía hacer todas las noches, incluso desde su propia habitación, y aunque estuviese sola, era contemplar las estrellas. ¡Ay! Su tío Giovanni, al que ella adoraba, le había desvelado los secretos que se escondían en el cielo. Le había contado miles de historias sobre la luna y las estrellas. ¡Ay! De hecho, Schiap tenía varios lunares en la mejilla izquierda. Varios lunares que no le gustaban nada, casi tampoco como su nombre. Hasta que una noche, su tío Giovanni se quedó de repente mirándola muy atento, diciéndole que acababa de descubrir algo realmente extraordinario. Que los lunares de su mejilla tenían la misma forma que la constelación de la Osa Mayor. Como podéis imaginar, aquello le hizo tanta ilusión que jamás volvió a quejarse de ellos. Porque es que para Schiap no había nada más hermoso en este mundo que un cielo poblado de estrellas. Cuando ella se sentía sola, se asomaba a la ventana de su cuarto antes de acostarse. Miraba hacia el cielo y su tristeza desaparecía de inmediato. Y lo mejor de todo es que después de contemplar las estrellas durante horas, tenía unos sueños realmente maravillosos. ¡Ay! Y es que esta era la tercera cosa que más le gustaba hacer a Schiap. Soñar. Y no me refiero solo a soñar despierta, como ella hacía tantas veces al cabo del día. Imaginando, creando, inventando. Sino también a soñar dormida, por supuesto. Ay. Su tío Giovanni, además de astrónomo, era un gran conocedor del mundo de los sueños. Y en cierta ocasión le explicó a Schiap que aquello que soñamos suele tener algún significado desconocido para nosotros. Es como si los sueños nos hablasen, como si nos contasen cosas, pero no con palabras, sino con un lenguaje diferente. Extraño y fascinante al mismo tiempo. El lenguaje de los símbolos. A través de ellos, los sueños pueden llegar a contarnos cosas realmente interesantes. Por ejemplo,
pueden llegar a hablarnos de aspectos de nuestra personalidad de los que no somos conscientes, de nuestros deseos más íntimos o de nuestros miedos más profundos. Esquia escuchaba muy atenta las palabras de su tío. No terminaba de entender todo aquello que le decía. Ay, cosa que le sucedía muchas veces, pero no importaba, porque las palabras de su tío siempre se quedaban grabadas en su memoria y en cualquier momento se iluminaban por arte de magia y ella las comprendía al instante, aunque hubiese pasado mucho tiempo. Pero en aquella ocasión, Esquiaf sintió que lo que le estaba explicando su tío era demasiado importante como para entenderlo más adelante. De manera que continuó escuchándole entusiasmada, haciéndole todas las preguntas que consideró necesarias. Ay, no creo que haga falta que os diga que a partir de ese momento, Esquiaf dedicó la mayor parte de su creatividad a intentar descifrar lo que sus sueños trataban de contarle. A Esquiaf le sucedía algo que seguro que también a vosotros os sucede a menudo, que los demás le preguntaban qué cosas le gustaría hacer de mayor. Si viajar a tal o cual país, si aprender este idioma o aquel, o si conocer a según qué personajes importantes. Le preguntaban qué sueño le gustaría hacer realidad. Esquiaf siempre se quedaba callada, pensando. No sabía por qué, pero nunca respondía. Hasta que un día se dio cuenta de que le daba miedo decir la verdad. Lo que a ella realmente le fascinaba era el arte, la moda, los trajes, los vestidos, los complementos. ¡Ay! Y no solo los que lucían los artistas del circo, las actrices del teatro o las damas de sociedad en los salones de baile, sino también lo que a ella le encantaría diseñar, con lo que le encantaría vestirse, y que desde luego sería totalmente diferente. ¡Ay! Esquiaf hacía miles de dibujos en sus cuadernos. Vestía sus muñecas con trozos de tela que iba encontrando por cualquier rincón, hasta que poco a poco se dio cuenta de que aquello significaba para ella mucho más que un simple entretenimiento. Pero ¿cómo decirles a todos que quería ser artista? Las mujeres de su familia habían tenido acceso a la educación desde siempre, pero nunca había estado bien visto que trabajasen, no. Y desde pequeña se les enseñaba cuál debía ser su función en la sociedad: cuidar de sus hijos y del resto de su familia. Ay, pero es que ella era diferente. Nunca se había adaptado a las normas. Nunca le había encontrado sentido. Siempre le habían parecido demasiado estrictas y demasiado absurdas. No tenía ningún sentido para ella. Ay, había acabado por acostumbrarse a sentirse la oveja negra de la familia y aguantar regañinas y sermones por casi todo lo que hacía. Pero aquello de querer ser artista era demasiado. Aquello no se lo iban a permitir. En aquel palacio tan grande y tan lleno de gente, Esquiaf volvió a sentirse sola e incomprendida. Y es que el único de la familia con el que podía hablar de cualquier cosa era su tío Giovanni. Él era el único que la comprendía. Hasta que un día se decidió a contárselo todo. Después de contárselo, su tío se quedó callado. La había escuchado con mucha atención, pero entonces se quedó muy serio, mirando al infinito. Exactamente igual que hacía ella cuando estaba pensando. Y a continuación le respondió lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer
es escuchar a tu corazón. Y después a tu inconsciente, con lo que te quiera decir a través de los sueños. Y cuando de verdad tengas claro lo que deseas, tendrás que ser valiente, mi pequeña esquía, muy valiente y luchadora. No permitas que nadie intente desanimarte. No te rindas nunca. Si deseas algo con todas tus fuerzas, si hay algún sueño que quieras realizar, tendrás que perseguirlo hasta el final, aunque sientas que está muy lejos, incluso más allá de las estrellas. Pelea por él, trabaja sin descanso para conseguirlo. Y si alguna vez te sientes perdida o agotada y piensas que ya no puedes más, no desesperes. Cierra los ojos, respira hondo y vuelve a intentarlo. Si haces todas estas cosas que te digo, quizás algún día logres alcanzar tu sueño. O quizás no, pero no podrás saberlo nunca si no lo intentas. Y si no lo intentas, te arrepentirás toda la vida de no haberlo hecho. Por primera vez, Esquia comprendió todas y cada una de las palabras que le había dicho su tío y las guardó en lo más profundo de su alma. Una semana después, y tras haber escuchado atentamente a su corazón, Esquia tuvo un sueño. Un sueño tan especial que le cambiaría la vida. Aquella noche le había costado mucho dormirse. Había estado una hora dando vueltas y vueltas en la cama, pensando en mil cosas diferentes que se le venían a la cabeza sin sentido alguno. Se encontraba inquieta, sin saber por qué, hasta que agotada de tanto pensar y pensar, acabó quedándose profundamente dormida. ¡Ay! Y fue entonces cuando apareció en un lugar realmente fabuloso. Al principio todo estaba muy oscuro, no se veía absolutamente nada. Pero poco a poco fueron surgiendo unos pequeños puntos de luz, cada vez más brillantes. Hasta que Skiaf se dio cuenta de algo increíble. Se encontraba en el cielo, rodeada de esas estrellas que tanto la fascinaban. Y de repente, de entre todas ellas, surgió una figura muy extraña. Parecía un mago, con un sombrero blanco y redondo, como si fuese un turbante. Tenía la nariz larga y la barbilla puntiaguda. Y sus ojos eran tan chiquitos que había veces que incluso desaparecía. Llevaba puesta una gran capa de color negro y coral que se movía continuamente. Y de ella salían objetos insólitos que Esquia admiraba fascinada. Espirales, escaleras, peines, rejillas cubiertas con fuego. Esquia fue cogiendo los peines uno a uno y aunque al principio le costó peinarse con ellos, poco a poco lo fue haciendo cada vez con más facilidad. Las escaleras bailaban a su alrededor, hasta que una de ellas se acercó, como invitándola a subir por sus peldaños. Pero cuando Elsa comenzó a hacerlo y comenzó a subir por ella, aquella escalera, en vez de terminarse, se fue haciendo cada vez más y más larga. Y lo más curioso de todo es que a ella no parecía importarle, sino más bien divertirle. Porque cuando estaba ya casi llegando al final, otra escalera llegó volando para que también subiese por ella. Y después otra, y otra, y otra más. Y mientras tanto, aquellas rejillas cubiertas de fuego no se alejaban en ningún momento de su lado, como si quisiesen acompañarla hasta el final de aquel extraño viaje. Así permaneció largo rato, hasta que en el último peldaño,
de la última escalera, Skiab encontró algo. ¿Qué podría ser aquello? Parecía un cinturón. Era largo, negro y suave. Y sintió, ¡ay!, una necesidad inmediata de colocárselo en la cadera. Tan contenta estaba mirándose, viendo que por primera vez algo le sentaba divinamente, que tardó un largo rato en darse cuenta de que todas aquellas cosas que habían salido de la capa y que volaban a su alrededor parecían haberse vuelto locas de repente. Habían empezado a volar por el cielo cada vez más deprisa, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y de la misma manera que habían ido saliendo una tras otra de la misteriosa capa del mar, también fueron regresando a ella. Mientras el mago también giraba y giraba y giraba sonriendo. Después todo volvió a quedarse oscuro. Solamente quedaban aquellas pequeñas estrellas que se movían a su antojo, convirtiéndose en pequeños puntos de luz, azules y de color coral, como la capa del mago. Hasta que poco a poco también ellas fueron desapareciendo. Fue entonces cuando Skiab se despertó. Estaba tan mareada, ¡ay!, y su corazón latía a tal velocidad que tardó en recuperar la respiración. ¡Uf! Nunca había tenido un sueño tan extraño y a la vez tan increíble, tan sorprendente, tan prodigioso. La verdad es que no sabía bien cómo describirlo. Pero lo más importante es que nunca había tenido un sueño que la hiciese sentirse tan bien. Era la primera vez en su vida que Skiab sentía que su corazón se desbordaba de felicidad. Y entonces recordó las palabras de su tío, aquellas que había guardado en lo más profundo de su alma. Y comprendió que había llegado el momento de ponerlas en práctica. En esta ocasión no le hizo falta descifrar su sueño. No. No le hizo falta saber que el mago representaba el interior de su cabeza. ¡Ay! O que el fuego era la chispa de su creatividad. No le hizo falta saber que los peines simbolizaban o representaban la facilidad para conseguir el éxito. Y que el subir escaleras, ¡ay!, marcaba el alcanzarlo. Y ese éxito sería aún mayor cuanto más grandes y más largas fuesen las escaleras. Ay, tampoco le hizo falta saber que las rejillas representaban los inconvenientes que iría encontrando en el camino. O que las espirales le anunciaban, ay, toda la energía, el esfuerzo y el tesón que tendría que poner para conseguir aquello que se había propuesto. Tampoco le hizo falta saber que ese cielo lleno de estrellas reflejaba el mundo de sus deseos, o que el llevar puesto un cinturón le auguraba la felicidad más absoluta. A Skiab no le hizo falta ni descifrar ni saber todas estas cosas. Simplemente le bastó con sentirlas. Y gracias a este sueño, Skiab comenzó su propio camino. Un camino largo y difícil, sin duda, pero también apasionante y hermoso. Un camino que le llevaría a crear todo un universo de color, de imaginación y de fantasía. Un universo que muchos no dudamos en llamar, con la mayor de las admiraciones, Universo Schiaparelli. ¡Ay! Y ya hemos terminado por hoy, ya hemos llegado al final de esta historia.
Espero que os haya gustado muchísimo y que haya resultado inspiradora para muchos de vosotros. Os invito a que vayáis al museo a disfrutar de uno de sus vestidos que actualmente está expuesto en salas. Estoy segura de que después de escuchar este cuento, ese vestido os va a resultar todavía más interesante. Esta ha sido la historia de un sueño que acabó haciéndose realidad. El sueño de una niña que se convirtió en una mujer fascinante, inconformista, reivindicativa, revolucionaria, luchadora, valiente, rebelde, extravagante, descarada, surrealista. Una mujer que amó el arte, la moda y la vida, pero que por encima de todas las cosas, amó la libertad. Este ha sido el sueño de Elsa Schiaparelli. Una niña a la que no le gustaba su nombre y decidió que todos la llamásemos Schiap. Que disfrutéis de un feliz 8 de marzo. ¡Hasta pronto!